El desarrollo de la economía nacional junto al cuidado de los logros de la revolución constituyen las principales misiones del Partido Comunista de Cuba. Con esta premisa se reunieron los militantes de la organización política para establecer las metas de esfuerzos decisivos y compromisos de trabajo para Santiago de Cuba. La producción de alimentos, el autoabastecimiento, la atención a los programas socioeconómicos y la prestación de servicios fueron los principales temas tratados durante la cita presidida por el miembro del Comité Central del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, y primer secretario en la provincia. La historia de un país, las victorias de un país, los avances de un país se escriben cada día, se escriben en el esfuerzo y el trabajo diario. Se escriben no solo con el heroísmo de un día, sino con el heroísmo de todos los días. Hay que trabajar. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de producir los bienes que nosotros necesitamos. Y a mí siempre me gusta recordar lo que Fidel en el año de su 90 cumpleaños, allá en el Palacio de la Revolución, en la clausura del 7º Congreso del Partido, ese mismo año lamentablemente falleció, en el mes de noviembre, él señaló: si se trabaja con dignidad y fervor, podemos producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan. Al finalizar el encuentro, los militantes enfatizaron la importancia del fortalecimiento de las estructuras de base para impulsar el desarrollo de una sociedad próspera y sostenible. Milly Urquiza y Jennifer Sebrego Cuenca, Canal Cubano de Noticias.